parte de los gremios y de parte de los trabajadores, la unidad de gremios y trabajadores que vienen a defender el hogarista. Lo primero que sucedió fue que circuló en la escuela la versión de que había gente ocupando el edificio que está en el ingreso de la escuela que pertenece, está dentro del perimetral de la escuela hogar. No sabíamos quiénes eran. Surgió la preocupación. Estamos sin directivos, no tenemos ni director ni vicedirectora, están ambos con licencia. Eso por un lado. Por otro lado, y después de ver que había gente en el perímetro en el ingreso, nos notifican, un cuaderno, una nota social que debíamos firmar todos los docentes, que iban a comenzar a funcionar dentro de la escuela la articulación con la Universidad de Ezeiza y que se iba a sumar a la modalidad de educación física de la escuela secundaria a la modalidad de turismo. Eso hasta podríamos haberlo celebrado porque iba a permitir el desarrollo de la escuela, por supuesto. Esto fue inconsulto, ¿eh? Y ahí aparece nuestra preocupación. Empezamos a indagar y nos enteramos de que además de eso, que había la posibilidad de que la escuela albergara en un edificio que está sobre la lavandería a alumnos de la escuela, de la Universidad de Ezeiza. Seguimos indagando y parece que había un acta con la gente de Minibus Ezeiza. Y eso era una gravedad extrema, porque ¿qué hace una empresa privada dentro de una institución educativa? Digo, por meterlo, y uso el término meter porque es meterlo, no es acuerdo, no hay consenso, nada. El día de ayer tuvimos una reunión cuando comenzó a difundirse el abrazo que convocábamos con la jefa distrital y con 12 inspectoras, la inspectora que corresponde a la Escuela Hogar, que es Alejandra Grant, y la jefa distrital, que es la licenciada Liliana Geronis, manifestó que venía a aclarar la situación, que habíamos comprendido mal, que habíamos entendido mal qué era lo que estaba sucediendo, que había una lectura equivocada del comunicado. Volvimos sobre el comunicado, somos docentes, estamos acostumbrados a leer, era bastante claro el comunicado. Articuló sin consultar al